avanza el proceso de la subasta del espectro, de qué se trata el programa de ciencia de datos y cómo se siguen fortaleciendo los canales regionales del país. Estos son algunos temas que hoy les presentaremos en Más TIC Mejor País, el programa institucional del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Los saludamos desde Cúcuta, ciudad fronteriza donde también llega la gran ola de conectividad, al igual que a todo el departamento de Norte de Santander. Bienvenidos. El próximo 12 de diciembre se realizará la subasta del espectro radioeléctrico que mejorará la calidad de vida de los ciudadanos que habitan en los territorios más apartados del país. Todos los requisitos los pueden encontrar en la resolución del pliego definitivo publicado en la página web www.minti.gob.co. Tal como lo había prometido el gobierno por medio del Ministerio de las TIC, la subasta del espectro radioeléctrico ya es una realidad. Se publicó la resolución con el pliego definitivo de requisitos para que los operadores interesados entreguen sus propuestas, que se conocerán el próximo 12 de diciembre. Hemos armado una subasta que pondera, obviamente, todas las opiniones, todos los puntos de vista, que incentiva la inversión en el sector rural y que moderniza las redes en Colombia y mejora la capacidad para que todos los colombianos puedan acceder a esto. La subasta de las bandas de 700, 1900 y 2500 MHz permitirá llevar más conexión de internet y telefonía móvil de alta calidad hasta los lugares más apartados del territorio nacional. Necesitamos estar más conectados con el modernismo. Hoy en día uno sin internet no es nada, es un analfabeta completo. El país cambia muchísimo con internet. Asimismo, con la publicación oficial de los requisitos, se brindan garantías jurídicas y técnicas en este proceso. Son permisos del espectro que se entregan por 20 años, 20 años que nos dan una garantía muy importante, y es el poder exigirle a los operadores una mayor cobertura de cara a los centros poblados que hoy no la tienen. Y es que con la masificación de internet de banda ancha se rompe con la inequidad social, abriendo un océano de oportunidades para cerca de 20 millones de colombianos. Hemos tenido en cuenta los comentarios, las propuestas, los insumos que tenía el Ministerio como entidad desde hace 4 años, y hemos condensado todo eso en una propuesta que estamos convencidos es lo mejor para los colombianos y es lo mejor para el sector. La subasta del espectro es un paso enorme en la gran ola de conectividad que avanza por el país con el propósito de hacerlo más próspero, pujante y lleno de oportunidades. A propósito de la subasta, en la sede del Ministerio de las TIC se realizó una audiencia pública para dar a conocer los requisitos y que los interesados en este proceso presenten sus propuestas. Allí también se dieron cita a ciudadanos que hicieron comentarios y aportes. Las variables A y las variables B. Con el fin de aclarar dudas e inquietudes para la subasta del espectro radioeléctrico, en el Ministerio de las TIC se llevó a cabo una audiencia pública en donde ciudadanos, operadores y partes interesadas hicieron sus pronunciamientos sobre el proceso. La media del rango bueno. Fueron más de 3 horas en las que funcionarios del Ministerio respondieron interrogantes de los asistentes. Nosotros nos acogemos al concepto. Es la oportunidad que tenemos todos los futuros oferentes de conocer de primera mano las reglas del juego y sobre todo los entendimientos que estén perfectamente alineados entre todos. Escuchamos la opinión tanto de abogados, técnicos, economistas y algunas preguntas bastante interesantes, especialmente las técnicas que generalmente no tienen mucha relevancia. Participar en estos procesos nos permite, por un lado, visibilizar también nuestras inquietudes y pues que esperamos que sean tenidas en cuenta también en las decisiones que se tomen a futuro. Y es que la subasta ya cogió recta final y el próximo 12 de diciembre, después de pasar la prueba de requisitos exigidos, los proponentes conocerán quién o quiénes se quedan con el preciado tesoro de las bandas de 700, 1900 y 2500 MHz que llevarán mayor conectividad al país. En este caso llega el operador y va a tener una plataforma electrónica a través de un computador donde él ahí hace sus ofertas y se cumple el procedimiento que está escrito en la resolución. Técnicamente hablando, estamos enfrente de un computador en el que se puede ir llenando los datos que ahí nos solicita
con la oferta, la cantidad de megahertz, la cantidad de bloques, las secuencias. Al otro lado, en otro computador, el administrador central de la subasta, que será quien defina a la señora ministra Silvia Constein, de tal manera que van con esas reglas de juego, llevando la neutralidad y la definición de cómo se van quedando con el espectro. Así, después de 6 años, se vuelven a asignar permisos para el uso del espectro radioeléctrico, que redundará en mejor calidad de vida para los colombianos. Avanza también el proceso que asignará emisoras comunitarias. En una audiencia pública se escucharon inquietudes de representantes de gremios y asociaciones de telecomunicaciones interesadas en lograr una frecuencia radial. Veamos. Emisoras que de pronto no fueron canceladas. En pro de la socialización del proceso de adjudicación de emisoras comunitarias en el Ministerio de Tecnologías, la Información y las Comunicaciones, se realizó una audiencia pública para absolver dudas de las partes interesadas sobre los pliegos establecidos para este proceso. La ministra Silvia Costaín fue la encargada de dar apertura al evento. La importancia que es la radio comunitaria, el hecho que hace más de 10 años que pues estos procesos no se hacen, y esperamos que hoy podamos dejar todas las inquietudes resueltas, que haya absoluta claridad sobre el proceso. Allí, en un ambiente cordial, funcionarios y líderes de gremios y asociaciones de las telecomunicaciones intercambiaron puntos de vista sobre los requisitos para la asignación de estas frecuencias radiales. Una audiencia muy importante para despejar las dudas y poder saber verdaderamente cómo enfocarnos en enviar una propuesta la cual sea viable para la concesión de la licencia. Es todavía bastante artesanal, una consola con mal funcionamiento, con dificultades, porque como no es una entidad que maneje capitales ni nada, trabajamos casi que con las uñas. Hoy día puedo enseñarle a cualquiera radio, sonido, televisión, electrónica, que eso es importante. Estoy inclusive ya fabricando o estoy convirtiendo carros de gasolina a carros eléctricos. Y es que no hay que desconocer el papel fundamental que prestan las emisoras comunitarias, que en pleno siglo XXI, en muchos pueblos, es el único medio para informar del fallecimiento de un ser querido o de la llegada de una carta. Atención, se le informa a la familia Carvajal, allá en la vereda del Tambillo, que llegó su mamita y la está esperando en el terminal o en la galería central. Desde hace 10 años no se adjudican emisoras comunitarias en Colombia, y justamente este es uno de los objetivos del Ministerio y del Gobierno para sacar adelante a mediados de 2020. Los pliegos al parecer son fuertes, son específicos, no están condenando a ninguna comunidad, todo lo contrario, están buscando identificar lo que es una comunidad para que aquello que no es comunidad no entre en este proceso. La subasta del espectro permitirá que más colombianos puedan encaminarse en la ruta 4G y puedan tener internet y telefonía móvil más rápida y eficiente. ¿Sabías que en los equipos que entrega Computadores para Educar encuentras contenidos educativos para facilitar el aprendizaje en áreas como matemáticas, lenguaje, ciencias y mucho más? Están en diferentes formatos como videojuegos, plataformas digitales y cuentan con guía pedagógica para el docente. Y esperamos muchos más. Las empresas privadas, las industrias creativas y educativas, las universidades e instituciones de educación superior, embajadas y los ministerios de Ambiente y Cultura han donado contenidos educativos para apoyar el aprendizaje de los niños. Tú también puedes donar. Conócelos, interactúa y descárgalos en www.computadorespareducar.gov.co. Dona tu contenido y haz parte de la transformación. Colombianos serán los primeros graduados como científicos de datos, programa del Ministerio de las TIC que busca fortalecer a los profesionales de cara a los desafíos que trae la cuarta revolución industrial. Aquí les contamos en qué consiste esta iniciativa. Música.
Hablar de científicos de datos puede sonar como astronautas o a personas metidas en un laboratorio. La verdad es que son personas muy estudiosas que se dedican a analizar logaritmos, bases de datos y a meterse en todo este cuento y los desafíos que trae la cuarta revolución industrial. Lo que ustedes van a poder hacer cuando salgan después de estas 10 semanas, de verdad que cambia lo que la posibilidad de competitividad del país. El Ministerio de Tecnologías, la Información y las Comunicaciones, siguiendo esa línea, lanzó el programa para estudiar ciencia de datos. El ser humano se ha inventado tecnologías muy transformadoras y esta de la inteligencia artificial, la ciencia de datos, es la tecnología transformadora del mundo. Está permeando absolutamente todas las industrias, la sociedad en general, en todos los aspectos. De un total de 10.000 inscritos, entre los que se encuentran matemáticos, economistas, estadísticos, entre otros, ya fueron seleccionados 300, que son entrenados por una firma que se encarga de cazar y evaluar estos talentos. Yo estoy trabajando aquí para Correlation One, son una compañía americana que se dedica a distribuir el entendimiento sobre ciencia de datos y sobre inteligencia artificial para hacer que haya más gente en el mundo que está capacitada para entender en esos temas y trabajar en ellos. Esta será la primera promoción que se graduará como científicos de datos, abriendo así un mercado enorme por explorar en temas de la alta tecnología como la inteligencia artificial. Bueno, realmente es un reto para todos los que estamos acá, vincular al país de manera formal en todo lo que es ciencia de datos y darle un empuje a todo el sector público y al sector privado en este tema. Creemos que haber sido seleccionados es un gran privilegio y estamos aquí tratando de aprender y sacar todo el provecho que podamos de este curso y esto poderlo aplicar en nuestras regiones. Es una oportunidad para seguir reforzando, para certificarse y es algo muy bueno que hizo el MINTIC para todos. Este proyecto recorre el país para diversificar la búsqueda de talentos y de cerebros que incursionen en los estudios de ciencias de datos y de esta manera ir promocionando las carreras del futuro digital y de la alta tecnología. Y una de esas historias de ciencia de datos es la de Natalia Ramírez, una mujer que luchó con mucho esfuerzo para graduarse como matemática. Ella nos contó cómo se incursionó en este mundo de análisis de los logaritmos. F' de t va a ser igual a f de x. Desde siempre tuve claro que quería hacer matemática y era mi sueño. Empecé a investigar las universidades, cómo eran, empecé a preguntarle a los docentes qué era una universidad, existía ser matemático. Desde pequeña Natalia Ramírez tenía un objetivo, ser una gran matemática. Ella, por sus propios medios, empezó a recorrer un camino que como mujer veía imposible. Ahora Natalia es matemática y se desempeña como docente y científica de datos. Un científico de datos es un profesional que se encarga de interpretar ciertos volúmenes de datos para poder extraer ciertos conocimientos comprensibles, todo con el fin de poder tomar decisiones empresariales. Ella entiende cómo es necesario tener un equipo multidisciplinar que aporte desde diferentes ángulos para la construcción de una solución completa y creo que eso es algo que específicamente en su campo de acción ha sido para nosotros difícil de encontrar y que lo hayamos encontrado con Natalia es muy especial y muy valioso. Su familia ha sido la fuente de inspiración y lucha. Con persistencia y disciplina ha logrado demostrar que una mujer sí puede estar en carreras de la ciencia e informática. Para mí ha sido muy placentero ver cómo ella ha evolucionado, ha tenido grandes logros, aprendió a defenderse, a desenvolverse muy responsablemente. Natalia es una persona que en cada clase uno le recalca ser disciplinado, la disciplina. Puertas, tener sus retos personales y profesionales claros es lo que siempre determinó Natalia frente a sus estudiantes, docentes, amigos y familia. Las ganas de aprender, la disciplina de aprender, el haber hecho ella sola el aprendizaje de toda la parte de programación, de la parte que necesitaba para complementar sus estudios de matemática. Ella salió muy luchadora y tener la proyección de que la era digital va a llegar y ella ser una de las líderes punteando, estando al frente. Ella la tenía clara.
Ahora, como una mujer empoderada en esta era digital y enamorada de su carrera, espera ser la inspiración de muchas mujeres. Debemos enseñar a las niñas que el mundo de la ciencia, de la tecnología, está hecho para ellas. Créanme que ver un sueño hecho realidad, la satisfacción de ver ese sueño hecho realidad, es mucho más grande que los enemigos obstáculos que se le puedan presentar a uno en la vida. El Ministerio de las TIC y los canales regionales del país cada vez fortalecen más sus lazos para trabajar de manera coordinada en la producción de contenidos audiovisuales. Telepacífico ahora cuenta con el canal étnico Origen Channel. Origen Channel es la nueva alternativa de televisión que tendrán los habitantes de la región sur del país. Departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño tendrán la oportunidad de ver reflejada su identidad y cultura en la pantalla chica. Origen es el comienzo de todas las cosas. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Llegar a Dakar es el augurio de encontrarme con mis raíces. Este canal público de Telepacífico le brinda a la comunidad afro, indígena y mestiza contenidos 100% étnicos, priorizando la identidad del Pacífico. Origen es un canal que tiene una programación 24 horas, pero funciona en un aproximadamente en lo que yo establezco o puedo denominar, no sé si técnicamente se conozca como uno, como 8x3. Tenemos 8 horas de contenidos diarios que lo pasamos 3 veces durante las 24 horas del día, buscando visibilizar el negro, el indígena y hasta el rumaní que vive en Colombia, en cualquier lugar del país. Hoy estamos con una parrilla que en un 80% representa a las minorías étnicas del Pacífico colombiano. Allí se disfruta de documentales, reportajes, entrevistas, programas en directo, festivales, conversatorios, entre otros. Telepacífico tiene un archivo, ha adelantado unos procesos de conservación del material y de digitalización de material muy serios. Es un proyecto que se ha venido haciendo casi que desde su nacimiento. Nosotros hemos, las diversas administraciones del canal han hecho muy bien eso. Además de contar con material de archivo de Telepacífico, se realizan intercambios de contenidos con diferentes canales regionales del país con el fin de que se nutre la pantalla de programación. Nosotros podemos utilizar hasta el 10% de los recursos en gastos de funcionamiento. Ese es un alivio mayúsculo. Hubiéramos querido que hubiera sido el más, pero ya con el 10% es un alivio mayúsculo para toda la, para la economía de la televisión pública regional. Y eso es posible gracias al proyecto. Eso definitivamente creemos que optimizando el recurso con decisiones basadas en análisis técnicos permitirán fortalecer la industria y seguiremos generando lo que está ocurriendo con la televisión pública regional colombiana. Nosotros estamos fortaleciéndolos a través de proyectos como los que el MINTIC ha permitido realizar. El Ministerio de las TIC este año realizó una inversión de 29.524 millones a la televisión pública, siendo el mayor presupuesto en los últimos 9 años. Y es un canal que precisamente está alineado con el hecho de lo que estamos haciendo ahora de financiar contenidos que preserven nuestro patrimonio y nuestra identidad cultural. Y es un canal muy importante donde todos los colombianos podremos ver precisamente qué pasa en estas comunidades y donde estas comunidades ahora tendrán voz y tendrán imagen para que el resto del país y el mundo entero los conozca y sepa que realmente Colombia es un país también muy rico, lleno de gente muy importante. Y la carrera de Jorge Barón al servicio del entretenimiento de los colombianos con su programa El Show de las Estrellas le mereció un homenaje por parte del ministerio en los 50 años de su programadora. Más TIC, mejor cultura. ¡Aguín! ¡Todo mi gente! ¡Aguín! Y muy
mucha agua es la que ha echado don Jorge Barón, el trajinado hombre de la radio y la televisión que se consagró como embajador de la música colombiana con su Show de las Estrellas, programa con el que ha llegado a los lugares más recónditos del país. ¡Agüita para mi gente de San Gil! El reconocido presentador tolimense fue blanco de un homenaje por parte del gobierno con el lanzamiento de una estampilla en su honor por los 50 años de su programadora. Rendirle un homenaje a usted, a su familia y a su empresa. Y se hace de una manera bella, con una emisión filatélica, con una estampilla que va a recorrer nuestro país y que va a recorrer el mundo y que va a hacerle homenaje a 50 años de testimonios y de historias y de experiencias, a 50 años de oportunidades, a 50 años de cierre de brechas. Un homenaje, como él mismo lo dijo, no solamente para él, para su familia, para todos los colombianos, porque lo que buscamos es verdad que este tipo de personajes que ayudan a que la cultura sea más en Colombia, tengan esta recordación a través de una misión filatélica. De norte a sur, de oriente a occidente, Jorge Barón, con su Show de las Estrellas, ha llevado alegría y entretenimiento a millones de colombianos. Es para mí un honor que el señor presidente de la República, la gente de 472, el ministerio TIC, me hayan otorgado esta distinción. Y continuaremos con el Show de las Estrellas recorriendo el país, llevando un mensaje de alegría, de solidaridad, de compañía a todos los rincones de la patria. Ha sido el hombre que le ha dado oportunidad a cientos de artistas nacionales que hoy son grandes figuras del mundo musical. Realmente he tenido esa suerte con la patadita y el hijo mío ahorita, que es el cantante del Binomio de Oro, también. Y yo soy una persona que estoy agradecido de estar en este homenaje, porque es una persona que lo merece y Colombia estaba en mora de hacerlo. Es un honor, es un orgullo, don Jorge, porque ha sido el símbolo emblemático para todo el país, nacional, internacional, apoyando a todos estos artistas, la música, la cultura que significa nuestro país, y él siempre lo ha llevado muy en alto. Y es que Jorge Barón ya patentó frases célebres. ¡Entusiasmo! Y agüita para mi gente. La patadita de la buena suerte. Y ya en la recta final del año, Jorge Barón espera seguir acompañando a los colombianos por muchos años más con la acostumbrada fiesta de los hogares. Y de paso, seguir dando más pataditas de la buena suerte. ¡Ahí va! ¡La patadita de la buena suerte! Hoy de estreno musical en nuestro programa de televisión. Las tiendas virtuales siguen siendo la alternativa de los nuevos emprendimientos que están jalonando la productividad de la economía nacional. Miremos la siguiente historia. Como casi todas las abuelas que aconsejaban las curas para los males de salud utilizando maticas y plantas medicinales, así se crió Lida, quien aprendió de esos secretos no solo de la abuela, sino también de la mamá para montar su propia microempresa. De las maticas, que a ella le gustaban las maticas, entonces por eso hace jabones de moringa, de romero, de ruda, porque todas esas plantas son medicinales. Esta boyacense de pura cepa se puso en la tarea de analizar los componentes de las plantas y extraer lo mejor de ellas para el cuidado de la salud humana. Este es mi jardín. De aquí nosotros sacamos todas las plantas que usamos para poder hacer nuestros productos. Entonces, este, por ejemplo, es el romero, que usamos para muchísimos productos. Nosotros tenemos todas las plantas aquí cultivadas y vamos sacándolas despacito, despacito, como pues, la madre naturaleza nos las va dando. Así nació Esencias del Jardín, la tienda virtual que en un año de nacida ha ido creciendo de manera vertiginosa. Entonces empezamos como a formar, ya pues totalmente como formalizada la empresa. Entonces ahí ya empezamos a vender y demás. Pero entonces nosotros no descuidamos nuestros principios, nuestros valores, que es uno, apoyar a las personas para que se cuiden saludablemente, pero además apoyar a las personas que producen las cosas que nosotros usamos como ingredientes.
El comercio electrónico cada vez gana más terreno y forma parte de la empresa digital, sector que está jalonando el crecimiento de la economía del país. Los programas de Mintic han sido un apoyo fundamental para nosotros porque desde el inicio, desde las bases mismas de cómo aprender a manejar una tienda virtual, bueno, ¿qué era una tienda virtual? Porque yo cuando empecé no sabía ni qué era una tienda virtual, ni qué era Facebook Ads, ni qué era Google Ads, ni nada de esas cosas. Entonces ahí con todo el programa de Mintic de Empresario Digital fue donde aprendí las bases de cómo funcionaba. Pues esta era digital, pues para mí, como todo, el avance en el funcionamiento de las empresas, pequeños negocios. Si el que no esté metido en el sistema digital no está tan próspero, porque el sistema en sí ayuda mucho, en medio de todo ayuda mucho. Este 24 de octubre la ministra Silvia Constain presentará desde Cali su rendición de cuentas. Aquí esta y otra nota de interés en Más TIC, Mejor País. La ministra Silvia Constain hará su rendición de cuentas el próximo 24 de octubre. La transmisión la pueden seguir en directo por Telepacífico o vía streaming por el canal de YouTube del ministerio. Colombia 4.0 y Héroes Fest, luego de su espectacular evento de Bogotá, vuelve a las regiones. Los emprendedores, innovadores y gomosos de la tecnología tendrán cita el 6 y 7 de noviembre en Barranquilla y 21 y 22 de noviembre en Pereira. Los invitamos a inscribirse totalmente gratis en www.col40.com. Convivencia Digital es el nuevo curso de Mintic para niñas, niños y adolescentes que se estará dictando en colegios de las principales ciudades del país. En total serán 4.000 estudiantes que aprenderán sobre derechos y deberes, el respeto y los cuidados que se deben de tener para navegar en la red. Llegamos al final de nuestro programa Más TIC Mejor País. Recuerden visitarnos a través de nuestras plataformas digitales como Facebook, Twitter e Instagram. Y no olviden que la gran ola de conectividad ya está recorriendo el país. El futuro ya llegó. La conectividad es nuestra. Hasta pronto.